pasa, Trello? ¿Qué me estás mordiendo? ¿Qué me estás mordiendo? ¿Y esa oreja? A ver. A ver. A ver, Atreyu. ¿Otra vez tienes negras las orejas? Ah, ¡pero no me muerdas! A ver. Tío, si te las he limpiado, ¿por qué las tienes tan negras? Eso no es normal. Te voy a llevar al veterinario, ¿eh? ¡Au! Te voy a llevar, sí. Sí, al veterinario te voy a llevar, ¿eh? Te voy a llevar al veterinario, ¿eh? ¡Negras! ¡Jordi! Bueno, chicos, pues ya estamos de camino al veterinario y como escucharéis, tenemos aquí a Treyu, que pobrecito no lo está pasando nada bien. Ahí está Treyu, miradlo. Pobrecito, no para de maullar, no le gusta nada, 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 nada ir en el coche. Bueno, pero ya queda poquito y en cuanto lleguemos al veterinario lo sacaremos de la jaulita. Aunque Jordi, yo no sé si lo va a pasar bien una vez que salga de la jaula. ¿Por qué veo? Hombre, porque cuando lo saque de la jaula, lo vamos a llevar al veterinario. Ah, bueno, claro, es que, a ver, la jaula no le gusta, pero es que el veterinario yo creo que tampoco. No. Porque prácticamente a ningún animal le gusta a los veterinarios. Sí, yo no sé por qué. Sí. El olor que hay en ellos. No sé, no sé por qué, no sé por qué, porque, a ver, al final es para curarlos o para revisarlos, no les hacen nada así dañino, ¿no? Pero la verdad no sé por qué a los animales no les gusta nada esto de el veterinario. Pero bueno, ahora ya llegamos, ya queda poquito y en cuestión de minutos lo vamos a descubrir. Mirad, chicos, el otro día tuvimos en esta zona, mirad todo esto quemado, un incendio tremendo. No sé si conseguís verlo desde el coche. Mira, mira el cartel, mira el cartel cómo está. Totalmente calcinado. Mirad, todo. Todo quemado, mirad. Madre mía, qué desastre. Todo el monte quemado. Esto fue hace como 3 días, ¿no, Jordi? Sí, más o menos. 3 días. Pero ayer comenzó un fuego ahí delante. Mirad cómo está el cielo, que casi no se ven ni las montañas de los restos de humo que hay. Se ve muy poco, parece que sea totalmente niebla. Y no es niebla, hace un sol impresionante. Eso es del humo. Yo no sé qué está pasando, pero es que no para de arder el monte aquí en Galicia. Todos los días hay un nuevo foco. Esto es un desastre, porque a este paso Galicia se queda sin monte. ¡Atreyu! ¡Ya hemos llegado! Anda, pobrecito, está que no me veas. ¿Ya te has puesto la mascareta? Sí, claro, aquí ya es obligatoria. Mira, míralo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Gordo! Está aquí, míralo. ¿Gordito? Está aquí. Mira, que te vea los momenteros. Mira, qué guapo que está, mi Atreyu. Y qué grande. No, quiere salir. Quiere salir, pobrecito. Venga, va, pues vamos. Venga, a llevarlo. Vamos. ¡Vámonos al veterinario! A ver qué le dicen al pobre de la oreja. Es que... yo solo espero que no le haga mucho daño, pobrecito. No, hombre, no. Daño no, no le haga daño. Esa oreja. Jordi, está ahí el veterinario. Ya, el paso peatones está ahí. Ay, hijo, bueno, vale. A ver, espero que no haya nadie. Hombre, si nos han dado hora ahora es porque no hay nadie, hasta ahora. Come on. Uy, mira, se ve un gato. Uy, mira, Atreyu. Un amiguito. Ahí viene la doctora. Bueno, chicos, pues yo me he tenido que salir a la calle porque en el veterinario solo dejaban entrar a una persona. Así que se ha quedado Jordi con Atreyu y yo voy a aprovechar y me voy a ir de compras porque tengo que comprar unas cositas. Así, pues nada, voy haciendo tiempo. Así que espero que les sea leve. Atreyu. Hola. Atreyu. ¿Qué tal? Sí. A ver, lo vamos a pesar. Vale. Dos kilos cien. Ahí sí, ahí lo marca. Ahí, 2 kilos 100. Muy bien. Vamos a bajar el transporte. Abajo. Quédate aquí, ven.
A veces le molesta un poquito la oreja, porque gira la ¿sí? cabeza. Y ayer le toqué y no sé si era como que le dolía un poquito. Uy. Eso es. Va a haber aquí ácaros, ¿eh? Yo creo. ¿Sí? Sí, sí, se rasca. Vale, cariño, ya está, corazón. Ya está. Uy, cuánto tienes aquí. ¿Y esto no se lo han visto allá? No se lo miraron. Pero claro, a mí me extrañaba y dije, será que lo tiene sucio y tal. Se lo he lavado, pero no se le iba y encima le sale más. No me veas lo que tienes en la oreja, tío. Tienes bichos ahí, hay que quitarlos. Míralo, sí, es que se raja todo el rato, está el pobre. Sí, pues eso es se llama sarna del oído. Vale. Entonces, lo que vamos a utilizar. Sí. Ahora le voy a quitar esto, que es un poquito más gordo. Sí. Sí, lo sé. Ya sé, corazón. Sí. ¡Hala! Y este lo tiene igual, mira. Sí, ese también. Tiene menos en ese, pero sí, también tiene. Pobre. Sí. Vale. Vamos a limpiar un poquito los pliegues y después echamos una crema ahí. Vale. Solo externo, no estoy metiendo el bastoncito abajo para no hacerle daño. Para que no se comprima ahí la porquería. Vale, pues todo esto que ves sale lleno de bichitos. Madre mía. Dios mío, esto de vivir en el campo. Si tenéis más gatos es contagioso, ¿vale? No, solo tenemos este. Bueno, chicos, ya he salido. Bego no ha podido entrar al final porque, bueno, por temas de protocolo, pues solo puede entrar una persona. Y ya hemos salido a Trey y yo. Ya habéis visto lo que le han hecho, le han limpiado las orejas. Habéis visto los parásitos esos que se veía con el microscopio. Mirad la leche, impresionante. Y nada, bueno, así que ya está limpito. Vamos a meterlo en el coche. Voy a ir a por Bego, que ha ido a comprar también unas colonias y unas cremas y tal que necesitaba. Y nada, y para casa, vamos para allá. Aquí, vamos a amarrarlo bien con el cinturón, que si no, ¿verdad, Treyu? Hay que protegerse bien. Ahí el cinturón. Este aquí, ¿sí? Este. Aquí, ¡hala! Bien sujeto. ¡Vamos! Mira, justo te iba a llamar ahora. ¿Qué pasa? Pues nada, que ya salió y te iba a llamar a ver dónde estabas. Ya veo que ya salió. ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho? Ah, ¿qué me han dicho? Sí. Espera, qué calor que hace, por favor. Se hace mucho calor. ¡Ay, enciéndeme el aire! ¡Enciéndeme el aire! Espera. ¡Ay, mía! ¡Qué calorazo! ¡Por favor! Uf. ¡Esto no es Galicia! ¡Esto es África! No, esto es Galicia. This is Galicia. ¡Atreyu, qué rey! ¿Qué te han dicho? Bego. ¿Qué? Te contesta, alucino, ¿eh? Eso, me nubla la cabeza. Ya está llorando el pobre. ¿Qué te han dicho? Nada, que tenía parásitos en las orejas. Entonces, le han quitado los parásitos, le han hecho una pomada. Por cierto, he visto los parásitos por el microscopio, para alucinar. Era para flipar. Sí.
¿Yo por qué no he podido ver eso? Pues porque tú no podías entrar, luego. Solo podía entrar uno. ¿Te has ido? Hombre, me he ido, no, me han echado, vale, básicamente. No. Yo no me quería no. ir, pero me han echado. No te han echado, te ha dicho que solo podía entrar uno. Pues por eso, somos dos, uno fuera. Pero te podías quedar fuera ahí donde estabas. Claro, no entrar dentro, donde... ¿Y de qué me sirve quedarme ahí si tampoco hubiera visto nada? Pues he aprovechado, me he ido a comprar cremitas y cosas que necesitaba. Pero Bego, tú no te preocupes, que yo lo he grabado con la cámara, viendo por el microscopio, y creo que se verá genial. A ver si lo veis todos. ¿Lo has visto por microscopio? Claro, me lo ha enseñado la veterinaria. Qué morro. Y se movía ahí. Pim, pim, pim. Ay, qué asco, pobrecito. La razón hacía así todo el rato el gato. Claro, pues eso. Así que, ¿cómo bueno. ¿Cómo ha cogido eso? Dice que eso es normal, ¿eh? Que le salga normal a los gatos y tal, ¿vale? Lo ha desparasitado, le ha echado la pomada esa y me ha dicho que en 14 o 15 días que vuelva a venir, que le va a volver a hacer el tratamiento y revisará a ver si sigue teniendo parásitos o no. O no. Bueno, pues yo solo espero que no, ¿eh? Pues porque sí. No me apetece nada que mi mascota tenga parásitos en las orejas. Hombre, no, por eso es lo que digo, es y súper, súper importante la higiene de las mascotas. Y más teniendo niños, que luego los niños lo tocan, se meten la mano en la boca y... ¡Qué asco! ¡Ay, cállate, tío! ¡Ay! Bueno, ¿para casa? Para casa. Pues nada, chicos, nos vamos para casa. Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dale muchos likes, compartid con todo el mundo y suscribiros. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Momenteros! ¡Gatunos!